San Carlos Norte es una población que se acopló a San Carlos Centro después de la muerte del padre Lager. La historia, muere el padre Lager en un accidente y Monseñor Saspe me dice, hacete cargo por ahora de San Carlos Norte, después vemos qué hacemos. Y de esto hace 30 años. Y cuando muere Saspe, queda el padre Truco de responsable del obispado, me llama por teléfono el padre Truco y me dice, che, ¿cómo son los nombramientos tuyos de San Carlos Norte y de Matilde? Por teléfono. ¿Cómo? A mí por teléfono me encargó Monseñor Saspe que me hiciera cargo de San Carlos Norte y después de Matilde, pero nunca me mandó un papel por escrito. Entonces el padre Truco me nombró el padre Truco, administrador parroquial de San Carlos Norte y de Matilde. Pero él, porque Monseñor Saspe era un hombre muy bueno, pero era medio desordenado en los papeles. Así que él te llamaba, te nombraba y después no mandaba los papeles. Pero vos estabas nombrado, así que yo fui nombrado párroco. Tuve un interreno de un año del padre Nardillo, santo varón de Dios, muy buen tipo, muy buena persona, que se nos fue a morir de golpe por raso. Bueno, así que tenemos algo el 19, un bingo, ¿eh? ¿La semana que viene? Sí. Sí, sí. Hay que hacer propaganda. Por supuesto, es una cena también. Ah, una cena, ¿eh? Claro. A las 21 horas. Sí. Te doy dando los avisos, ¿viste? Propaganda San Carlos Norte hoy. Pero de 10. Bueno, porque me habló la señora Cristina. El 19 voy a tratar de ir dentro de lo posible. Y estamos con todos los arreglos de San Carlos Sur. La hora va. Vamos a llegar justito. Después voy a hablar un poquito del tema. Vamos a llegar justito con todo el arreglo del templo, porque hay arreglos exteriores y arreglos interiores. Muchas cosas que se van haciendo y agregando. De eso hablamos después. Tuvimos la colecta de Cáritas. Acá me trajeron los papeles de San Carlos Norte. Cantidad respetable. Tengo acá el papelito que me lo dieron recién. 990 pesos, que va dividido en tres partes. La de San Carlos Centro fue superior al del año pasado. Todos los años se va mejorando y acá tengo otro papelito, ¿viste? Tengo todos los machetes para no olvidarme. San Carlos Centro en total fueron 5.560 pesos, 1.000 pesos más que el año pasado. Esa colecta se reparte en tres, colecta parroquial, diocesana y nacional. No queda todo para acá. Después más adelante vienen la colecta del sobre, que también es para trabajar en la parroquia con Cáritas. Cáritas tiene mucho trabajo. Estoy firmando los papeles de San Carlos Norte, de paso. Bueno, entonces le agradecemos a la gente. Si alguno quiere seguir colaborando, lo puede hacer, tanto con Cáritas del Norte, del Sur, del Centro. Pueden seguir colaborando porque siempre están a tiempo en adoraciones para las obras parroquiales de Cáritas. Es dinero de Cáritas, la parroquia no se guarda un centavo, todo es Cáritas. ¿Qué más tenemos? Hoy entregamos la Biblia, anoche entregamos San José Obrero, muy lindo. Hubo representación, un montón de cosas. Hoy entregamos la Biblia acá a las 20:30. Esta tarde, no sé si vos querés venir, decimos el pan de San Antonio. Bueno. Y viste que pedirle a San Antonio que te consiga un novio. ¿Cierto? Yo había reservado una bolsa enterita para Lizzie, pero como no va a venir, entonces no se lo puedo dar. A las 18 horas está la misa y la bendición de los panes de San Antonio. Esta tarde.
A la noche la entrega de la Biblia, a las 20:30 horas, entrega de la Biblia acá. Mañana a las 20:30 tenemos una charla con el padre Acar y su equipo sobre las adicciones. Viste que ahora está muy de moda todo eso. Entonces mañana a la noche, 20:30 horas, para todo el que quiera venir acá en el salón parroquial, una charla sobre adicciones. Viene el padre Acar, ya la gente lo conoce, muy ameno, muy comunicativo, y el equipo que trabaja con él. Todas las actividades que tenemos. El domingo, el día del padre, vamos a rezar por los padres, para que Dios los acompañe en la misión que tienen de ser los jefes de la familia en el hogar. Papá es el jefe. Jefe en el sentido de servidor, toda su capacidad, su inteligencia, todo su trabajo está puesto al servicio de la comunidad familia, que la forma él con la esposa y los hijos.